Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Laboratorio Innopharma y Loeffler? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico de Laboratorio Innopharma. Muchísimas gracias a todos por asistir. Bienvenidos el día de hoy, 25 de febrero del 2021. Ya se está mejorando un poquito la situación. Ya estamos viendo como un poquito la luz después del túnel de oscuridad que tuvimos el año pasado. Ya es cosa del pasado, pero seguimos pues aquí teniendo esos rezagos, ¿no? A nosotros como laboratorio, pues ya saben que nuestra pasión es apoyar a nuestro gremio, a nuestro hermoso gremio veterinario, para que ustedes se sigan capacitando. Saben que estamos en total favor de la capacitación constante y la educación continua. Y estas pláticas son para ti y por ti. Estas pláticas nacieron el año pasado cuando inició la pandemia o iniciamos la cuarentena en México y decidimos hacer algo por nuestro gremio y fue esto, una forma de devolverles a todos ustedes un poco de todo lo que han hecho al estar prescribiendo los productos y medicamentos del laboratorio Innopharma y Loeffler. Muchísimas gracias a todos nuestros aliados comerciales, a todos nuestros distribuidores en México y Centro y Sudamérica, que ya también estamos en algunos otros países de Latinoamérica, ahorita les voy a comentar. Gracias a de comercializadora veterinaria del centro como un apoyo importante en la distribución de los productos Loeffler aquí en México. Muchas gracias a ellos como distribuidora. Estamos para servirles y a todos los distribuidores también en México que están apoyándonos con la distribución de los productos. Gracias. Ellos también nos apoyan con la distribución, más bien con la difusión de estos eventos con todos sus clientes y eso pues lo valoramos bastante. Así es que siempre vamos a estar apoyándoles para que sigamos trabajando en conjunto y de la mano. Muchas gracias a nuestros distribuidores en Latinoamérica, a Perú, que estamos con distribuidora Improvet, a Guatemala con distribuidora Global Vet, en Panamá con distribuidora Soluciones LM y en República Dominicana con distribuidora Ramvet. Nos puedes encontrar con todos esos distribuidores en Latinoamérica. Si eres algún distribuidor y no estás en el país o estás en algún otro país de Latinoamérica que no sea México y te interesa la distribución de los productos de Loeffler o Innopharma, por favor ingresa a la página www.innopharma.com.mx. En la sección de exportaciones te va a atender la licenciada Vanessa García, mi compañera, que te va a atender con muchísimo gusto y seguramente van a llegar a algún acuerdo para que tengas la distribución de los productos Loeffler o Innopharma en tu país. También es importante comentarles a todos ustedes que estos webinars se quedan grabados por tiempo indefinido mientras estemos en pandemia. En la página de Facebook, aquí donde nos están viendo en vivo, también pueden ingresar a la página www.innopharma.com.mx. En el menú le dan clic en la sección de eventos webinar. Ahí van a encontrar todas las pláticas que ya tenemos grabadas, que son ya más de 50 al día de hoy. En ellas, bueno, vas a encontrar, se van a desplegar todas las pláticas que tenemos grabadas. Le das clic a la plática de tu interés. Posteriormente, te va a dirigir a YouTube. Ahí en YouTube, ya que estés en el canal, que es nuestro canal de Loeffler-Innopharma, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. También en la página de Facebook, por favor, dale clic en follow o seguir y también en like o me gusta para que puedas tener todo el acceso a todo el material que tenemos para ti. También si no conoces los productos de Laboratorio Innopharma, te interesa conocerlos en su totalidad, te invito a que ingreses a la misma página. En la sección de descargas hay dos catálogos. Un catálogo de Loeffler, que son todos los medicamentos que tenemos para grandes especies, y el catálogo de Innopharma, que son todos los productos para pequeñas especies que tenemos aquí a mis espaldas. Maravillosos productos, las dos líneas. Productos de carácter, o más bien de línea super premium, que no te vas a arrepentir de utilizarlos. Tus pacientes se van a mejorar bastante y tú vas a ver los resultados inmediatamente. También quiero darle las gracias a todos nuestros estudiantes de medicina veterinaria que nos están viendo, que me he enterado bastantes alumnos de medicina veterinaria que siguen estas transmisiones. Muchas gracias a ustedes, son bienvenidos. También gracias a nuestros pasantes de médicos veterinarios que ya están a punto de titularse, a todos los médicos veterinarios titulados que ya incluso cuentan con algún posgrado y que están aquí viendo estas pláticas. Gracias a ustedes, esto es para ustedes y por ustedes. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram, como Loeffler-Innopharma. Ya que estás aquí y que estás viendo la transmisión, por favor, compártesela a tus compañeros de clase, a tus amigos, excompañeros de generación, a tus grupos, en los grupos de médicos veterinarios, que yo estoy en varios, pero pues no estoy en todos, obviamente, y yo los estoy compartiendo constantemente estos eventos.
gracias a que lo estás compartiendo. Empezamos el 22 de abril la primera transmisión en vivo. Teníamos 1,000 seguidores en la página de Facebook. Al día de hoy llegamos a 25,000 seguidores y eso obviamente nos está, pues nos da muchísimo gusto. Vamos a seguir con estas pláticas, sí, durante todo el año. Son gratuitas para todos ustedes, no están condicionadas a una compra y totalmente en favor o en pro de la educación continua. Vamos a seguir con las menciones y también vamos a agradecer al Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, CEAMVET. Por favor, ingresen a su página, ceamvet.com.mx, para que puedan ver todos los diplomados y todos los cursos y talleres que tienen y libros de editorial CEAMVET para que puedan obtenerlos en la página. Ellos nos apoyan o avalan nuestras constancias de asistencia a estos eventos. CEAMVET es avalado por AMBEPE y por Conservet. Así es que tienes un respaldo con esta constancia de asistencia a los webinars de Loeffler Innopharma. Si tienes alguna duda, médico que estás aquí en México, en el país, puedes ingresar a la página www.innopharma.com.mx. En la sección de representantes, mis compañeros representantes y mis compañeras promotoras te van a atender con muchísimo gusto para que puedas obtener los productos. Contáctalos, ahí vienen el correo electrónico de cada uno, su teléfono celular, para que puedas contactarlos y de esta forma te puedan asesorar, ya sea con una visita o también asesorarte quién es tu distribuidor que te toca por zona, o si no tienes algún distribuidor, ellos te pueden orientar. Y si ya sabes quién es tu distribuidor y quieres saber si tienen los productos de Innopharma, hay una sección también en el menú en la misma página que es distribuidores, ahí lo puedes contactar directamente. Entonces, pues, tienen varias opciones para poder contactar a nuestros compañeros para que puedan hacer su pedido de los productos Loeffler Innopharma. Y también vienen los distribuidores del extranjero en países de Latinoamérica. ¿Vamos a estar en más países? Sí, pronto vamos a estar en otros países. Estamos en proceso de registro. Así es que no se me desesperen. Vamos a estar poco a poquito. Vamos a ir llegando a cada rincón. Esperemos que del mundo. Poco a poquito vamos a hacerlo. Pues es un trabajo de equipo. Gracias a todo mi equipo comercial, a mis compañeros que están allá afuera haciendo visita médica, promoviendo los productos de Loeffler Innopharma. Gracias a todos ellos, no saben el orgullo que siento de formar parte de esta hermosa familia Laboratorio Innopharma y Grupo GLR. Vamos a continuar. El día de hoy vamos a presenciar una plática, una charla acerca de la importancia de las úlceras gástricas en los equinos. Para eso tengo como invitado el día de hoy a un querido amigo, el doctor Gustavo Muñoz. Por favor, Doc, si ya estás por ahí, me puedes encender tu cámara. Bienvenido a esta tu casa. Ya me está por ahí, ya estás. Doctor, qué gusto verte, bienvenido. Un gusto, Pepe, muchísimas gracias. Y pues, un placer estar con ustedes. De verdad, agradezco esa invitación y pues más que nada, también todas las visitas y demás que has hecho a Zacatecas, pues que de verdad espero que hayas tenido buena recibimiento, al igual que lo hemos tenido nosotros siempre que hemos ido a México. Entonces, más que nada ese agradecimiento y pues aquí estamos, ¿no? Poder compartir algo que pues en realidad no es muy extenso, pero que pues en realidad que sea de ayuda para muchas personas, tanto como estudiantes, profesionistas o a lo mejor personas que no tienen nada relacionado con el área de medicina veterinaria, pero pues que son propietarios de esta grandiosa especie, ¿no? Claro. Ah, doctor, pues muchísimas gracias a ti, no creas, gracias por aceptar esta invitación, pues aparte del respeto y de la admiración que te tengo como profesor y profesional, pues te tengo un gran cariño como amigo, hemos convivido un par de ocasiones y pues bueno, eres un tipazo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a esta tu casa y esta hermosa familia del Laboratorio Innopharma. Vamos a arrancar con tu presentación, Doc. Voy a leer rápidamente tu currículum. No voy a leer todo porque pues, es bastante extenso. Nada más voy a leer así como unos puntos para presentarte más formalmente, ¿no? Posteriormente a eso, vamos a iniciar con tu charla y les tengo sorpresa también. Ahorita se las digo.
Bueno, el doctor Gustavo Muñoz Román es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Zacatecas. Posteriormente hizo su especialidad en la medicina y cirugía para equinos en el Departamento de Medicina y Cirugía para Equinos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, aquí en CU, en la Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. También tuvo la oportunidad de hacer algunas estancias en Estados Unidos. Ahorita se las comento que ya se me perdió el archivo. exposición de carteles, también publicación de varios artículos. Estuvo haciendo, aquí ya lo tengo, Internship Álamo Pintado Equine Hospital en Santa Bárbara, California, en Estados Unidos. También fellowship en el Hospital Los Alamitos, Equine Hospital en Cypress, California, Estados Unidos. Y en fin, ha tenido una gran cantidad de publicaciones, cursos, exponente también de varias eventos como congresos y jornadas médicas. Pues doctor, como vi así rápido en el currículum, porque les comento, no es para leer todo el currículum, porque nos aventaríamos una hora nada más leyéndolo, ¿no? Y hasta más, yo creo. Pero doc, si nos haces favor de compartir tu pantalla, bienvenido. Al finalizar la charla, vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas como siempre, como ya es costumbre. Y también tengo regalo el día de hoy. Tengo este regalo, una hermosa filipina bordada con el logotipo de Innopharma. ¿Cómo la vamos a regalar? Pues bueno, a todos los que ya nos siguen y han estado en otras pláticas con nosotros, saben que al finalizar las preguntas y respuestas, el doctor Gustavo va a hacer una pregunta. Van a contestar aquí en los comentarios de Facebook. Él está viendo el Facebook ahorita en vivo. Él va a escoger el ganador. La respuesta que más le convenza al doctor Gustavo es el ganador, y él va a decir, fulanito es el ganador, no es el primero que entre, porque también me han reclamado, mi respuesta entró primera y estuvo mejor, no lo escojo yo, lo escoge el doctor, y al finalizar, si quieren, yo les dejo su correo para que le reclamen a él, y ya se arreglan con él, pero no es cierto, es para nada más hacerlo más formal, ¿no? Y decir, no hay favoritismo, yo no conozco a nadie, el doctor lo va a escoger en el momento que lo leyó. Y pues ya nada más por último decirles a todos los médicos que nos están viendo del otro lado, que son bastantes y que nos están mandando saludos de todos lados de Latinoamérica, de otros países. Muchas gracias. Por favor, coméntanos aquí desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber dónde nos estás viendo para saber el impacto que estamos teniendo en nuestro hermoso gremio. Coméntanos de dónde nos estás viendo. Mándale saludos al doctor Gustavo. Me ha mandado saludos a mí. Muchísimas gracias. No saben la cantidad de solicitudes de amistad que he recibido. Gracias, gracias, médicos. De verdad que esto nunca me lo imaginé. Gracias a todos ustedes y a esta hermosa familia Laboratorio Innopharma y Grupo GLR que hacen posible esto. Doctor, ya no te quito tiempo. Ahora sí vamos a iniciar. Yo me despido por un momentito. Nos vemos al finalizar tu charla. Si en algún momento necesitas un apoyo, me puedes hablar. Aquí voy a estar. ¿Vale? Perfecto. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias, doc. Ajá, te escucho. Gracias, doc. Nos vemos al finalizar. Ok, bueno, pues otra vez un agradecimiento a todos, todas las personas que en realidad han formado parte de la formación, yo creo que son las que llevan el reconocimiento más que nada, y pues sí, a todos mis docentes de la Universidad de Zacatecas, a la Universidad de México, y pues a todas las personas que de una u otra manera, pues, han ido aportando no algo, sino muchísimo dentro de esto, ¿no? Y al fin y al cabo, pues, es una cadenita que tenemos que ir compartiendo, en el cual, pues, todos podamos ayudar en la formación de las personas. Mucho poco, pero espero de que les sea de su agrado esta plática que, pues, he preparado con mucho cariño, más que nada, para todos y, pues, sin ningún compromiso como tal, ¿no? Entonces, empezaremos a hablar acerca de lo que es el impacto de las úlceras gástricas en los equinos y principalmente porque, pues en el campo, vamos y en algunas ocasiones nos hablan y nos dicen, o el veterinario como tal nos comenta que es muy posible que haya tenido cólico porque pues tiene úlceras gástricas
y que pues el problema que está presentando pues está asociado a ese problema. Y muchas de las ocasiones es un poquito difícil de entender este proceso porque el diagnóstico pues no es muy tangible o no está a disposición de todo mundo, y es el problema de que nos cuesta entender mucho este problema. Sin embargo, es un problema más frecuente de lo que pensamos, y eso es lo que tenemos que hacer énfasis como tal, ¿no? Literalmente, nosotros hemos acondicionado a los equinos a muchas actividades, y en el caso de, hablando específicamente de problemas gastrointestinales, dejen que lo cambie. Y hablando específicamente de problemas gastrointestinales, el estómago yo creo que es una de las particularidades en el equino que es diferente, no muchas, sino pues a todas las especies, por ciertas particularidades de que el caballo no tiene la posibilidad ni de eructar ni de vomitar, y con ello nos conlleva muchos problemas y emergencias en la clínica diaria, ¿no? Dentro de las patologías o gástricas, pues tenemos distintas que podemos hacer mención. ¿Por qué hacer énfasis en las úlceras gástricas o enfermedad úlcera peptídica? Porque es uno de los problemas más frecuentes que tratamos día a día, y que el hecho de tener conocimiento acerca de ello nos puede no tanto cambiar nuestra forma de manejar a los equinos, sino pues hasta evitar muchos de los problemas que tenemos día a día, ¿no? Como tal, la gastritis no existe. Bueno, sí existe, pero es muy rara en los equinos. Gastritis es enfocada más que nada a una inflamación generalizada del estómago. Sin embargo, las úlceras gástricas pues son zonas localizadas en las cuales llegan a existir erosión o laceración de la misma capa de la mucosa del interior, ¿no? Lo presentamos nosotros, ¿sí? Día a día, y pues también por nuestras malas costumbres de dieta, como puede ser que nos malpasamos, el reflujo constante. Sin embargo, con ellos pues es difícil identificar cuando nos digan, pues, oye, yo tengo un problema similar y pues me incomoda, ¿sí? Entonces disminuyo mi consumo de alimento o lo presento de distintas maneras, ¿no? Entonces, más que nada también problemas conductuales. Úlceras que están relacionadas también en la última porción del estómago como tal, impactaciones y la distensión gástrica, y estas patologías que son de las más, pues más que nada procesos de emergencia, en el cual pues tienes el tiempo limitado para poder introducir una sonda nasogástrica y poder vaciar ese estómago en el caso de una distensión, ya que muchas de las ocasiones, si no llegamos a resolver este tipo de problemas de manera rápida, pues terminan por una ruptura gástrica, que muchas de las ocasiones pues es pues terminan con una noticia pues totalmente fatal, y pues con la pérdida del paciente, ¿no? Las ocasiones, ya específicamente de esto de rupturas gástricas, han llegado a mencionar de que algunos pacientes pues sí llegan a arrojar alimento, principalmente por los ollares, y pues esto va relacionado con problemas como ¿no? De alguna ruptura gástrica en el cual pues una vez que se libera el estómago, pues existe una cierta relajación de los esfínteres, principalmente en cardias, que ocasiona esta pérdida de o este regreso de alimento, a menos de que pues también lo podamos confundir, ¿no? Hace poco tuvimos una yoguita con un choque esofágico, en el cual pues también tenemos retorno y pues excreción por ollares de tanto de contenido alimenticio como saliva, y pues que nos ocasiona problemas, ¿no? Y más que nada por broncoaspiración. La distensión como tal pues es un problema que tenemos que resolver de forma inmediata, y esto pues es difícil a veces de identificar, principalmente cuando no tenemos algo a la mano como un ultrasonido, pues es como tal. Acuérdense que la sonda nasogástrica, más que de tratamiento, pues también nos ayuda de diagnóstico en este principalmente problema, ¿no? O en esta parte de cólicos, síndrome abdominal agudo en los equinos,
que de una u otra manera nos están generando una expresión de dolor, ¿no? Aquí existe una gran variedad de problemas en el cual pues existen distintas perspectivas en el cual pues la gente piensa de que está presentando algún problema relacionado con dificultad para orinar o pues está revolcando, si se revuelca se le va a torcer alguna víscera o demás. Sin embargo, lo único que hacen al estirarse, al verse los flancos, pues es expresar que están presentando dolor. Y ese tipo de dolor pues está relacionado en todas estas patologías que acabamos de mencionar, tanto en las úlceras, impactaciones, distensión, ruptura y demás, ¿no? Si nosotros nos podemos investigar acerca de un poquito de los problemas de las úlceras gástricas, pues en realidad encontramos una información que es pues muy abundante como tal. ¿Por qué? Porque es un problema que está día a día, ¿sí? En el cual podemos encontrar pues principalmente documentos que son de educación al cliente, en el cual podemos identificar signos que sean rápidos de identificar y podamos llamar hasta a nuestro médico veterinario, ¿no? Estos signos de dolor o algunos signos que vamos a hablar más adelante que son específicos de este tipo de problemas, ¿no? Entonces, esta información ya está al alcance pues, de todos, ¿no? ¿Y por qué ha repercutido tanto esto si pues, de una u otra manera me toca trabajar con gente? Y gente principalmente de campo que pues llevan toda la vida teniendo animales y algunas veces tú como médico veterinario y más si pues eres nuevo en esa área, te ven que tienes poca experiencia y la idea o las costumbres pues hacen la diferencia, ¿no? El hecho de que de manera natural los caballos estén con un pastoreo continuo durante 16 a 18 horas, ha sido uno de los cambios más abruptos que nosotros hemos antroponizado o literalmente hemos hecho cambios conductuales en el cual los nos metemos a un comedero y pues les demos de comer solamente una vez al día en ocasiones o dos veces al día, tres veces al día, según sea el criterio del propietario, ¿no? Pero literalmente, no nada más en el consumo de alimentos, sino también en el consumo de agua. Me ha tocado, o en realidad, ver a propietarios de que solamente les dan agua una vez al día, porque si les dejan la cubeta dentro de la caballeriza, literalmente comentan que pues, las tienen muy húmedas y que las están orinando constantemente. Entonces, de pronto yo lo tomaba como de una forma pues que no era concebible, sin embargo, hasta la fecha lo siguen haciendo de la misma manera. Su incidencia de cólicos pues es media, moderada, y pero existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en realidad entender un poquito de lo que hemos cambiado nosotros, ¿no? Y estos efectos de alimentación pues en realidad han creado diferentes mitos y especulaciones en los cuales comenta la gente que si no hacemos ciertas cosas, pues esto tiene repercusión, ¿no? Y más que nada porque esta enfermedad de síndrome abdominal agudo de cólicos que puede ser generada desde una úlcera, una impactación, una torsión, algún vólvulo o cualquier compromiso en el tubo gastrointestinal, pues tenga que ver con la vida del animal, ¿no? Termine por fallecer. El hecho de que no sabemos qué sucede en la mayoría de las veces, sí, o no se llega a un diagnóstico, pues eso hace que adquieran valor muchos prejuicios que ha adquirido la gente, desde usar remedios caseros, como pues inyectar algunos medicamentos y que dicen que este sí es funcional o sí es efectivo para cólicos y otros no, ¿no? Sin embargo, recalcando pues la parte de la dieta es una de las cosas que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Muchas de las ocasiones tenemos pacientes o tenemos caballos estabulados, los cuales pues, les damos dos veces a comer y más si son caballos deportivos de alto rendimiento que consumen más de 15 o 16 kilogramos de grano, en el cual pues esto desarrolla una alta incidencia en la cuestión del cambio del pH o de la acidez estomacal, ¿no? Se hacen costumbres literalmente
muy altas en cuestión de malos hábitos para los caballos, como las estereotipias, ¿sí? El consumo de aire, el baile del oso, ciertos comportamientos pues, de que están relacionados con pues, un proceso de ansiedad alto y que de una u otra manera lo están expresando, ¿no? Y pues más que expresarlo en comportamiento, pues también tienen repercusiones en su sistema gastrointestinal, ¿no? La prevalencia de las úlceras gástricas va desde un 70-80% en caballos de alto rendimiento, como son todos los caballos de carreras, hasta un 100% en algunos artículos, debido a muchos factores de riesgo, ¿no? En los caballos que utilizan de show o a la mejor de paseo, pues es reportado en un 58%, en hembras gestantes, reproductoras, en un 77-67%. El hecho hasta de una yegua que esté gestante disminuye la incidencia de úlceras gástricas. No sé si porque tienen un grado mayor de tranquilidad o tenga que ver con algo de comportamiento de estén menos estresado, pero la incidencia es menor en yeguas gestantes. Y pues en otros estudios también está reportado como todos los pacientes fueron sacrificados o por ejemplo en rastros en los cuales se lleva a cabo para consumo de carne, en 3.715 necropsias se encontró una incidencia del 10.3% y son literalmente animales que pues son de desecho, ¿no? O algunos animales que pues en realidad no conllevan mucho estrés. El hecho o el punto de hacer evidente es de que pues es un problema bastante común y que a veces lo tomamos o lo menospreciamos. Dentro de los factores de riesgos, pues principalmente está más que la dieta, pues está todo el sometimiento de estrés, ¿no? Tanto caballos deportivos, ¿sí? Pues caballos de carreras, son animales que pues literalmente están sobredietados o que tienen una alta cantidad de carbohidratos, tienen muchísima energía y pues en realidad pues no tienen dónde utilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque se entrenan una vez al día, una vez cada tercer día, o en animales, por ejemplo, de baile. Tal vez mucha gente los consideremos muy bonitos o muy óptimos el hecho de que estén levantando las manos y los pies. Sin embargo, pues no cabe o tenemos que recalcar que es un efecto de estrés totalmente para ellos, ¿no? El someterlos a esa presión y el ver cómo los enseñan a bailar, de verdad que es algo un poco frustrante porque es presión, 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 y es un estrés totalmente constante, ¿no? No es nada que sea habitual por especie, a lo mejor ciertas razas tienen un poco mayor de habilidad, pero pues al fin y al cabo es un estrés que se está cometiendo, y más ahorita en el punto pues desde que estamos llegando a una etapa de bienestar animal en el cual pues pues ha tenido un gran impacto ante la sociedad, ¿no? Yo creo que no nada más en esta especie, sino en todas. Y pues también, ¿no? Pacientes como de los que transportan basura, chalco en México, de verdad que también es un poquito pues difícil. Como quiera, algunos pues tienen suficiente que comer y otros que pues no tienen ni para el consumo de ellos mismos, ¿no? Para los que no son del país, pues esta parte de costumbres, principalmente la charrería, ¿no? Es una de las pues de los deportes nacionales que son importantes en el país y principalmente pues también de una u otra manera pues los caballos son utilizados como herramienta, ¿no? Herramienta, ¿por qué? Porque nos ayudan pues a desarrollar algún acto como tal, ¿no? A diferencia de caballos deportivos como es el salto o el dressage, pues en realidad es un binomio, ¿no? En el cual va en conjunto el caballo con el hombre. Entonces, por eso un poquito que se ha resaltado esa parte. Todos estos factores, pues no nada más están reportados aquí, sino pues en diferentes lugares en los cuales
todos están relacionados a un efecto de estrés y con ello el desarrollo de estas úlceras gástricas, ¿no? El síndrome de úlceras gástricas en los equinos, conocido como EGUS o sus siglas en inglés, ¿no? Y pues como presentación clínica que tenemos como tal, muchas de las veces no lo percatamos, pero o al menos en regiones como en la que yo o nosotros estamos, siempre va relacionado con eso. Muchas de las veces tenemos una baja condición corporal y son caballos que pues están literalmente en un espacio totalmente limitado, todo el día se están moviendo o tienen caballos enfrente, literalmente que les están causando un estrés constante, ¿no? Y con ello, o simplemente, ¿no? De que al menos en Zacatecas hay un día muy conocido que es el Sábado de Gloria y en tiempo de Feria Semana Santa es cuando se lleva a cabo un evento en el cual sales a pasear con tu caballo, bien vestido o al menos con el atuendo de lo que es el charro mexicano. Y en estos casos, pues el caballo dura abandonado más de un año y lo quieren o se quiere engordar en un lapso de un mes, 15 días y le dejan o le vacían el bulto de alimento y quieren que pues esa condición corporal cambie. Sin embargo, pues todos estos efectos pues son causas del desarrollo de este problema. Entonces, pues es una alta incidencia en el cuestión de este problema, ¿no? Cólicos agudos o agudos y repetidos principalmente. Son pacientes que están teniendo constantemente este tipo de problema. En muchas de las ocasiones tienen este efecto de dolor postpandreal o después del consumo de alimento, pues que también llegan a bajar su consumo, ¿no? Otro signo como tal, pues el bruxismo o que estén rechinando los dientes, es algo muy común y pues es presentado tanto en adultos como en protos, ¿no? O el tialismo, salivación excesiva, también son otra de las causas. Muchas de las veces llegamos y vemos pacientes que son referidos por cólico y llegamos, tomamos constantes y dentro de esas constantes que identificamos, pues que tiene una frecuencia cardíaca alta, frecuencia respiratoria alta, sin embargo tiene buena motilidad, no tiene fiebre, está hidratado y suponemos que solo es un cólico espasmódico, ¿no? Sin embargo, esta parte de cólicos relacionados con úlceras gástricas pues es mucho más común de lo que tenemos presencia, ¿no? O que lo tomamos en cuenta como tal. Algunas, raro, pero pues en algunas ocasiones está reportado que también toman una posición de perro sentado en el cual flexionan los miembros posteriores y se quedan estirados miembros anteriores como tal, ¿no? Principalmente en potros también está relacionado tanto con la falta de apetito como las diarreas o dolor abdominal y pues más que nada este tipo de signos que hacen los caballos como es el estirarse y simular de que quieren orinar, la gente lo confunde con que pues el caballo tiene una dificultad para orinar y pues una de las cosas más importantes es poder determinarlo nosotros como médicos o al menos si no son médicos, pues de que en realidad perdamos esa noción, ¿no? De que esto está más representado con dolor, ¿no? El bruxismo, que ya lo habíamos comentado, pues una imagen nada más relacionada con eso. Y pues también el desarrollar un balance dental, la mayoría de los caballos tienen una erupción constante de los dientes en el cual van desarrollando odontofitos o filos hacia ciertas estructuras como son los carrillos o la lengua, y pues que eso también puede repercutir en la parte en la cual se titula el alimento, ¿no? Entonces, bien reconocida de la clase del doctor Mariano, ¿no? Un saludo ahí. Bueno, esta parte de cólico en los potros, y pues el hecho de identificar la parte de dolor en ellos, pues también a veces es un poquito complicado. Alguna vez se hizo mención acerca de que pues llegaba y un potro que estaba hospitalizado y pues movía la cola y pues todos estábamos felices porque movía la cola como un perro,
decía, ah, no, pues mira, está súper contento. Sin embargo, pues no teníamos noción, no teníamos en cuenta de que pues era un signo de mostrar el dolor. El caballo o el potro estaba con cólico y nosotros en realidad no nos habíamos dado cuenta. Entonces, todo esto es muy importante. ¿Y qué es lo que sucede entonces, no? Para tener algo o un conocimiento un poquito más abundante acerca de esto, pues vamos a explicar acerca de cómo está compuesto este sistema o este aparato gastrointestinal, ¿no? El aparato gastrointestinal en los equinos es algo complejo y principalmente por sus dimensiones, ¿no? Primero comienza con pues esta cámara, ¿no? Que viene desde la boca, la laringe, el esófago y esta primera válvula que viene siendo el cardias, el estómago, ¿sí? Y después el píloro, intestino delgado, compuesto de sus tres partes, de duodeno, yeyuno e ilion, y siguiendo hasta el ciego, ¿no? Antes de llegar al ciego se conecta con la válvula ileocecal, el ciego con su gran dimensión, de hasta 40 litros, ¿sí? Esta dimensión después tiene un recorrido hacia el colon por medio de la válvula secocólica, que viene correspondiendo a parte del colon ventral derecho, ¿sí? Tiene una flexura external, después continúa con la colon ventral izquierdo, su flexura pélvica, un lugar muy común en el cual existen impactaciones constantes, principalmente pues, en estas temporadas, ¿no? Después de la flexura pélvica, pues continúa con colon dorsal izquierdo, su flexura diafragmática, colon transverso y colon menor, recto, el ano, ¿no? Todas estas cosas, pues de una u otra manera es importante entenderlas de lo que comprende, ya que hasta, bueno, a mí en lo particular me pasó que pues, me preguntó, ¿tú sabes el sistema gastrointestinal de los equinos? Y sí, pues, he sido como de los que levantan la mano a lo burdo, y sí, contesté, ¿no? Pues está compuesto del estómago, intestino delgado, intestino grueso, y ya. Ah, y tienen ciego. Entonces, pero bueno, es algo importante y más que nada pues, para llegar a diagnósticos o más si nos dedicamos a esta especie, ¿no? Haciendo énfasis en el estómago, pues, ubicado, como ya lo mencionamos, entre cardias y el píloro, ¿sí? Está ubicado en el espacio intercostal entre el 9 y el 13, recordemos que tienen 18 costillas los caballos, y ahí es donde lo podemos valorar, ¿no? El estómago está del lado izquierdo, literalmente pegado al vaso, y pues la irrigación principalmente está dada por la arteria esplénica, la arteria gástrica, la arteria hepática, y está conformado de una curvatura mayor, una curvatura menor, la parte del píloro, ¿sí? Y bueno, pues imágenes que son muy representativas, ¿no? Está inervado principalmente por un sistema nervioso gastrointestinal intrínseco y la cadena ganglia simpática paravertebral, ¿no? Estas fibras pertenecen a parte del plexo celíaco y mesentérico craneal, lo que pues le da la parte de motilidad, ¿no? Y pues todo esto que está aunado a un complejo, mieléctrico migratorio, en el cual pues todo, en cuanto cae alimento literalmente al estómago, pues también tiene algo de efecto sobre la parte del colon, y pues bueno, esta parte importante. Y en cuestión de su capacidad, pues va dependiendo obviamente de la dimensión del caballo, no podemos decir lo mismo de un pony a lo mismo de un adulto, sin embargo, pues en la literatura marca de 10 a 15 litros. Igual manera, en alguna ocasión nos tocó hacer una necropsia de un caballo en el cual el estómago literalmente estaba pues con una impactación pues extrema, tenía un peso de 22 kilos y pues a la parte de alimento pues húmedo como tal, pero bueno, pues ahí como que yo relacionaba que pues pudiéramos considerarlo un poquito más de ese promedio de 10 a 15 litros. Otra literatura marca un poquito menor, de 8 a 14 o 8 a 16, pero pues bueno, ese es el rango, ¿no? Y más cuando estamos haciendo pues algún lavado gástrico, pues tenemos que tener en cuenta cuánto introducimos y cuánto es lo que sacamos de contenido, ¿no?
Esta parte, pues ya mencionamos la curvatura mayor, que viene siendo esta curvatura menor, y pues este tiene una zona escamosa y una zona glandular. Todo esto es importante porque debido a esta línea como tal, pues aquí es donde existe la mayor incidencia de problemas de úlceras gastrointestinales, ¿no? O de úlceras gástricas como tal. Existen en otra región, como es úlceras gastrodenales, principalmente en el antro pilórico, pero un poco menor de incidencia. Si hacemos un corte longitudinal, pues podemos identificar todas estas estructuras, ¿no? La parte del píloro, el antro pilórico, nuestro fondo, ¿sí? Que pues aquí es donde se producen todas las enzimas, ahorita hablaremos un poquito de ellas, y esta porción escamosa como tal, ¿no? La curvatura mayor corresponde a... La curvatura mayor corresponde totalmente a esta zona, ¿sí? Y la curvatura menor, bien, ¿no? Que está cerca de lo que viene siendo el cardias y el pico, ¿no? Por eso es llamado así. Y pues, como todas capas, pues también está conformada de una capa serosa, muscular, submucosa y mucosa, y pues estas importantes porque una vez que se van degradando muchas de ellas, pues existe esta parte de las posibles rupturas gástricas. Bien, pues esto ha explicado la parte que es glandular y la parte que no es glandular, ¿sí? Haciendo énfasis nuevamente en la parte escamosa o en la zona escamosa y en la zona glandular, ¿no? Esto dividido por la parte del margo plicatus, que es esta línea que literalmente observamos aquí. Bueno, y dentro de un corte histológico, pues como tal, esta zona pues nos ayuda a identificar ciertas estructuras como son las células parietales, las células D, células G, que pues tienen secreción de distintas enzimas o sustancias como vienen siendo parte del ácido clorhídrico, pepsinógeno, histamina, serotonina, somatostatina, ¿sí? Y pues todas estas que están involucradas en la erosión y parte de que afectan este epitelio como tal, ¿no? Es un epitelio columnar. Y aunque pues no muchas de las veces es necesario tenerlo en cuenta, pero pues ahorita pues sí mencionarlo, ¿no? En la mayoría de las especies el efecto de la secreción gástrica pues está dado por tres etapas, en la cual es una cefálica, y desde que nosotros vamos introduciendo la comida o nos escuchan llegar a las 7 de la mañana, pues empiezan con toda esta activación. Esto es principalmente dado solamente en paciente o en caballos estabulados, ya que pues, los pacientes que están libres pues, están consumiendo todo el día, ¿no? El hecho de que existan neurotransmisores o una activación neurológica, empieza la segregación tanto de serotonina como pues, acetilcolina, que pues, empiezan a activar esta segregación de ácido clorhídrico, ¿no? Y pues enseguida pues, viene toda esta activación de las enzimas ya mencionadas, para después poder ser, llegar a ser una etapa intestinal, ¿no? Esta etapa intestinal que pueda ser absorbida y pues gracias a estas enzimas puedan ser desdobladas y aprovechadas por parte del mismo organismo, ¿no? Entonces, aquí tenemos ciertas células que en particular nos ayudan tanto a la segregación de mucígeno o la parte de segregación de moco. Esto es importante porque muchas de las veces estamos administrando algún antiinflamatorio no esteroidal y que tiene que ver con esto. No sé si les haya ocurrido, pero hay veces que estamos tratando a algún paciente de alguna claudicación y coger y lo tenemos con fenilbutazona durante 4 o 5 días o hasta una semana o más, si vio el propietario de que le funcionó, pues se lo sigue dando no nada más por una semana, por 15 días, 21 días, y pues lo está utilizando, y existe una repercusión a nivel de esto. ¿Por qué? Principalmente estos antiinflamatorios no esteroidales pues tienen un impacto como tal en la segregación de las prostaglandinas. Esta parte de prostaglandinas pues tiene que ver con principalmente prostaglandina E2,
con la segregación de este mucinógeno, esta parte de moco, que el hecho de estar aplicando este tipo de antiinflamatorios también se inhibe la producción de este moco, queda más expuesto y pues obviamente más susceptible a esta segregación de ácidos, esta segregación de ácido clorhídrico, ¿no? Algunas otras células pues que se encargan de la producción de todo este tipo de enzimas para el desdoblamiento de lo que llega, pero pues literal. En la cuestión de la producción del ácido clorhídrico es un poquito complejo, pero tiene que ver de una forma molecular de esta manera, ¿no? Una vez que el agua se combina con el dióxido de carbono, mediante la anhidrasa carbónica, pues produce lo que es el ácido carbónico, ¿sí? Este ácido carbónico se disocia en iones y en protones y literalmente se divide la parte de los protones como hidrógeno y la parte de bicarbonato, ¿no? Entonces, de aquí podemos entender que una vez que nosotros o comienza la segregación, una primero que viene siendo endocrina, ¿sí? Esta estimulación del ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico principalmente por las células parietales de sangre, estas células transforman y pues literalmente vienen segregándolas a la parte de el estómago como tal, ¿no? Entonces, aquí está involucrada principalmente mi bomba de protones o de iones de hidrógeno o protones de hidrógeno, ¿sí? En los cuales pues es un poquito complicado entenderlo, y lo digo en particular. Entonces, pero ¿por qué es algo primordial entenderlo? Porque la mayoría de los medicamentos pues actúan en estas dos zonas. Una es porque bloquean esta parte de la bomba de protones, disminuyen esta producción de hidrógenos, y otro, y con ello pues también inhibición de esta parte de anhidrasa carbónica, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? Y una vez que inhiben esta bomba de protones, pues también disminuyen la producción de este ácido clorhídrico, ¿no? Y en el caso de otros medicamentos, como vienen siendo los que bloquean los receptores de histamina o acetilcolina, pues también tienen que ver con esto, ¿no? La interacción que tienen estos dos neurotransmisores, como la histamina y la acetilcolina, con el aumento de la producción del ácido clorhídrico, al momento de bloquear estos receptores, pues disminuye esta producción y con ello baja la producción de del ácido como tal, ¿no? Y como parte fisiológica, en cuanto llegue el bolo alimenticio, el pH del estómago pues tiende a aumentar encima de 4, y de una manera fisiológica pues empieza a aumentar o a segregar mayor cantidad de ácido clorhídrico como tal, ¿no? Y bueno, de las cosas que se obtienen dentro de la parte fisiológica, pues esta segregación normal de gástrica, ¿sí? Pues tiene repercusión en cuestión de eso. El hecho de la dieta pues nos ayuda a mantener un pH alcalino, ¿sí? Y evita que esa acidez constante pues puede erosionar parte de la pared del estómago, ¿no? Se obtiene, o después de la obtención, al momento de que el bolo de alimenticio se está formando, pues a través de la saliva, secreciones gástricas, parenquimas y secreciones biliares y duodenales, concluyen que, pues, de igual manera, pues, esto hace que este bolo alimenticio, pues, tome un pH mucho más alcalino y evite eso. Entonces, el tener a un paciente constantemente alimentado, pues, hace que esa incidencia sea mucho menor, ¿no? La parte importante en cuestión de las úlceras gástricas cuando tienen un reflujo no glandular, pues también tiene cosas importantes, ya que el reflujo duodenal pues es un pH alcalino como tal, pero pues es más que nada identificado en procesos obstructivos, ¿no? Pacientes que tienen alguna obstrucción como tal, pues sí, o tienen algún proceso de enteritis, tienen un proceso de ilio, en el cual pues no hay un tránsito normal, la segregación de todo el líquido que está llevado a cabo por el intestino delgado está retornando al parte del estómago, y nosotros una vez que
sondeamos, identificamos un estómago que es, literalmente está lleno de reflujo o de líquido, pues una de las pruebas que podemos ayudar para identificar si no es jugo gástrico o es reflujo como tal, es conforme al pH, ya que el pH del reflujo duodenal, pues en realidad pues es alcalino, ¿no? No es ácido como tal. Entonces, bueno, esta parte de fisiología, el hecho de que exista ayunos prolongados, principalmente ácidos biliares, la pepsina, ácidos clorhídricos, pues si se encuentra vacío, pues afectan parte de esta zona, ¿no? Principalmente a nivel de del marco plicato. Aquí es donde podemos identificar nosotros esta erosión. ¿Por qué? Pues toda esta zona que es ácida no tiene totalmente esa protección grande, tanta mucina, y por eso conlleva a dañar todo este zona. Al momento de que existe el estómago o tiene contenido alimenticio, pues podemos identificar cómo, por misma gravedad, el ácido literalmente queda en toda la zona glandular, y en la zona escamosa, pues parte del contenido y se va liberando poco a poco. La parte del píloro, pues tiene una característica como tal, en la cual solo va dejando pasar partículas de 2 milímetros, por lo que también el hecho de que tengan problemas de dentición, pues puede influir en el vaciado gástrico porque sean partículas de mayor tamaño, ¿no? En cuestión de el diagnóstico, ¿cómo identificamos o cómo tenemos un diagnóstico como tal? Existen estudios que pueden llevarse a cabo por medio de la sacarosa, ¿sí? Se administra sacarosa y esta sacarosa después se mide niveles sanguíneos, sin embargo, pues no es tan efectiva como pues literalmente la parte de oro, ¿no? Está lo que viene siendo la gastroscopía, pues es el medio único y en realidad más relevante en el cual podemos identificar nosotros como tal las úlceras gástricas, ya que lo otro nada más es un poquito sugestivo, o bueno, no sugestivo, pero está enfocado nada más a una historia clínica, una signología clínica, ¿no? O aparte, si tenemos un paciente que, pues ya mencionamos, tiene historia de una aplicación prolongada de antiinflamatorios no esteroidales, como es fenilbutazona, ketoprofeno, meglumineflunicin, o alguno otro que pertenece a esa familia, pues puede estar asociada a otro. Hay unos que son un poquito menos agresivos o selectivos de ciclooxigenasa 2 y pueden disminuir esta incidencia de úlceras gástricas, ¿no? Una vez que nosotros desarrollamos una endoscopía, y pues aquí hacer énfasis parte de amigo y también formador, a Robertito, un saludo para Roberto. Pues yo creo que él está aquí realizando una endoscopia, ¿sí? Y pues vamos a explicar un poquito más a fondo en qué consiste esta parte de la gastroscopia, ¿no? Una vez que nosotros ingresamos, pues podemos determinar si existe alguna erosión. Como ya habíamos mencionado, podemos observar en ciertas regiones, aquí nuestro marco plicatus, cierto contenido, ¿sí? Todas estas estructuras que nos van a ayudar a identificar dónde se encuentra alguna lesión. Es lo que les hablaba un poquito acerca de la efectividad de la medición de sacarosa. Sin embargo, pues no existe nada tan efectivo como viene siendo la endoscopia. Parte de las cosas primordiales, a veces que ponemos imágenes acerca de una gastroscopia, pues en realidad la primera vez que la vi, pues no tenía ni idea de lo que estaba viendo y pues se veía nada más esas líneas, ¿no? La parte escamosa, que esta es la parte escamosa y que esta es la parte glandular y demás, o que el marco plicato, pero en realidad pues es difícil, ¿no? Esto también es importante hacer énfasis, ya que cuando introducimos nosotros la sonda, si entendemos esto, pues podemos identificar dónde puede ser el famoso venero que le decimos, ¿no? O dónde una vez que introducimos la sonda, pues vamos a poder obtener todo el reflujo, todo el contenido gástrico que está presente en el estómago, ¿no?
haciendo énfasis de las situaciones anatómicas. Este es el cardias, este es el píloro, nuestra curvatura mayor, nuestra curvatura menor y nuestra curvatura menor. Y al momento de que se introduce la sonda, pues literalmente hace un giro, y este giro, en muchas de las ocasiones nosotros estamos en la zona escamosa y pues por más que succionemos, pues no vamos a obtener nada de contenido, así que aunque esté casi lleno, ¿no? Por eso irlo retirando y tratar de buscar una zona en específico como tal, como puede ser esta parte, ¿no? En donde vamos a poder obtener nosotros el reflujo. Bueno, y al momento de realizar nosotros esta parte de la gastroscopía, pues esto es lo que vamos a ver, ¿no? Se introduce el endoscopio por parte del cardias o ingresa por parte del cardias. Lo primero que vamos a observar va a ser parte de la, aquí podemos flexionar, observar la curvatura menor, parte del margo plicatus, ¿sí? Vamos a ver el fondo y cuando al momento que damos totalmente la vuelta, podemos llegar a entrar a lo que viene siendo observar el antro pilórico o que simplemente podemos observar la misma parte del endoscopio, ¿no? Bueno, pues aquí como podemos observar, hacemos una descripción rápida, ¿no? Eso es lo que les mencionaba, al momento de ingresamos, esto es lo primero que estamos viendo, ¿sí? Que viene correspondiendo a la parte del margo plicatus, la zona glandular y la zona escamosa, ¿no? Esto es una escamosa totalmente bonita, totalmente limpia y sin ninguna afección. Y al momento que da vuelta completa, pues identificamos esa zona, ¿no? Esta zona de la parte escamosa y vemos aquí donde está el esfínter del cardias, que es donde está ingresando la parte del endoscopio, ¿no? Lo que estaríamos viendo pues en esta zona, pues estamos viendo como esta imagen como tal. Bueno, cuando está con líquido, pues la mayoría de las ocasiones para poder obtener esta imagen se tiene que insuflar o se tiene que agregar o literalmente llenar de aire para poder obtener estas imágenes. En este caso, pues vemos nada más cómo se observa esta parte de la zona escamosa, la zona glandular, el contenido que viene siendo pura saliva, ¿sí? Y pues eso, ¿no? Por lo regular siempre tienen contenido porque recuerden la misma posición del estómago hace que siempre esté presente eso. No es que se vacíe completamente la mayoría de las ocasiones, ¿no? En el caso cuando existe bulo alimenticio, pues también lo podemos observar, ¿no? Y obviamente pues es un estómago que está totalmente distendido. Aquí podemos identificar una zona un poquito erosionada, sin embargo, pues no está engrosada, ni mucho menos como vamos a observar más adelante, ¿no? En algunas ocasiones, o más bien en muchas ocasiones, y que pues en realidad es un poquito incómodo, bueno, al menos yo creo que a muchas personas les ha sucedido, es esta parte de que están sondeando un caballo y pues llegan a encontrar este tipo de parásitos o gasterófilos que muchas de las ocasiones pues están totalmente adicionados. Todo este pues proviene parte de la mosca y principalmente esos puntitos amarillos que observamos en los miembros, ¿no? Pues este es literalmente una vez que es consumido y así es como se incrusta y pues obviamente en el lugar donde está incrustado pues va a generar zonas de lesión, ¿no? Y pues, no sé, muchas de las ocasiones, al momento de que estás succionando o estás haciendo un lavado gástrico, pues, pues llegas a obtener estos premios ahí de en la mayoría de las veces. Y pues si no te tocan premios de esos, como dijo la doctora Miriam Huerta, si no desgarra una yema es porque no has palpado lo suficiente. Entonces, si no te tocan uno de estos es porque no has sondeado lo suficiente. Pero bueno. Bueno, aquí por ejemplo podemos observar una úlcera gástrica en un neonato como tal y pues que en realidad es algo que se puede decir muy común y principalmente en todos los pacientes que están con alguna patología o alguna enfermedad. Es por eso que pues ahorita todo paciente hospitalizado que es potro
pues literalmente está con protectores gástricos, ¿no? O inhibidores del ácido clorhídrico, pues, porque la mayoría de ellos, si no es, o está reportado que hasta en muchos 80% de los pacientes hospitalizados, pues presentan este tipo de lesiones sobre el tejido. Y podemos observar cómo en esta zona, pues existe este tejido escamoso totalmente desprendido, ¿sí? Y pues ese zonas con eritema o enrojecimiento, ¿no? De igual manera, pues, es como pues toda esta parte del tejido escamoso, pues hasta necrosado se encuentra, ¿no? Este desprendimiento, pues existe. De aquí vamos a hablar según la profundidad y las zonas de las lesiones de estas úlceras o estas lesiones, podemos determinar un grado del 0 al 3 y en alguna otra literatura del 0 al 4. Sin embargo, pues tiene que ver con la parte de qué tan profunda es esta erosión, ¿no? Hasta el cabo de que pueda llegar a ser una ruptura como tal. Aquí, por ejemplo, podemos observar sobre el marco plicatus una úlcera grado 1, en el cual pues, identificamos todas esas zonas que están eritematosas, está erosionada y se extiende por la parte del marco plicatus, ¿no? Entonces, empieza con una respuesta inflamatoria en el cual existe engrosamiento y zonas amarillas en el cual deposición de fibrina, ¿no? Aquí de igual manera, pues esta es un poquito más lejos, pero por ejemplo, veamos cómo ese engrosamiento pues ya existe y la erosión. Esto pues es saliva, pero principalmente las zonas donde se encuentra la flecha es las zonas que están más afectadas. Estamos hablando de úlceras grado 1, ¿no? Úlceras grado 0, pues obviamente corresponden donde no hay lesión. Aquí, pues ya una úlcera un poquito más compleja, también de igual manera podemos observar la parte del marco plicatus y pues un engrosamiento en todo esto, una hiperqueratinización en la cual en toda esta zona escamosa, ¿no? Aquí por ejemplo, pues de igual manera cómo todas estas zonas pues se van erosionando y pues vamos identificando. Y aquí la parte que quiero hacer pues énfasis es, bueno, en realidad que si es tan frecuente, pues no porque un 80% o un 90% de caballos deportivos la presenten, en realidad cuántos presentan signos clínicos o cuántos tienen signos como dolor, pobre rendimiento, alguna patología como tal o cólicos recurrentes, ¿no? Eso tiene que ver mucho, ¿no? Ahorita hablamos un poquito de eso, ¿no? Y pues úlceras un poquito más complicadas en el cual pues ya existe una erosión, ese engrosamiento pues que es conforme va avanzando el grado de la lesión y que pues estos bordes pues se ven afectados como tal, ¿no? Un desprendimiento de todo lo que viene siendo la parte de la zona escamosa y que pues está totalmente en un momento dada expuesta a la zona mucosa, submucosa y hasta muscular totalmente expuesta, ¿no? Entonces, pues con esto conlleva. Y al momento de que existe este tipo de lesiones, cualquier, al momento de que se introduce cualquier alimento o demás, y principalmente granos, pues obviamente esta acidez repercute porque pues está ocasionando dolor. En las personas es esta reflujo constante desarrolla una hiperqueratinización también, principalmente en la zona del cardias, que se llama epitelio de Barrett, y pues este engrosamiento principalmente dado en personas que están sufriendo gastritis, o tienen ese reflujo constante por años y que no son tratados como tal, y al final, igual que los potros que tienen estas úlceras por tiempos, pues llegan a desarrollar una estenosis o un estrechamiento tanto en el cardias como en el píloro, ¿no? Esto pues afecta principalmente porque existe una alta, o puede existir una incidencia mucho más alta para úlceras gástricas, ya que el vaciamiento gástrico, principalmente el ácido clorhídrico, pues es mucho más retardado, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues vemos ya una zona totalmente afectada, unas úlceras grado 3 y pues ya que son sangrantes, ¿no? Muchas de estas úlceras ya son propicias a
a poderse perforar y con ello pues, pues sea totalmente devastador el pronóstico. En alguna ocasión también me tocó observar un caballo frisón y que estaba haciendo una endoscopía y en colaboración del doctor Ramiro, el doctor León, y se observó una un caballo que pues literalmente pues se veía tranquilo, y pues eso de que son frisones pues son totalmente estoicos o que son muy renuentes a la parte de el dolor, ¿no? Tenía una perforación mínima en el cual pues existía una cantidad que estaba saliendo del estómago, y pues un paciente que tuvo que ser eutanasiado cuando pues en realidad parecía verse pues sin signos tan evidentes de dolor. Y pues obviamente, ¿no? Una vez que existe contaminación en cavidad peritoneal, pues no hay efecto reversible que pueda curar eso, ¿no? Al fin y al cabo son pacientes que terminan en un proceso eligiendo una parte de la eutanasia, porque pues con un proceso de una peritonitis infecciosa, una toxemia, y pues con ello la muerte. No hay algo que se sobreviva a eso. Una vez que las úlceras empiezan a tener alguna regeneración, una parte de rehabilitación, ¿sí? O si se les está dando tratamiento, pues así es como se llegan a observar. En la imagen del lado izquierdo, pues podemos ver cómo empieza a existir tejido de neoformación, principalmente todo este tejido escamoso, pero sin embargo, pues que existen zonas de lesión que son un poquito aún sangrantes, ¿no? Y otra como esta, pues esta hace énfasis y principalmente mencionada ahí en el libro, principalmente por lesiones que son ocasionadas por el mismo endoscopio al momento de estar manipulando. Sin embargo, una vez que empiezan con tratamiento, ¿sí? ¿Cuánto es el tiempo que en realidad puede tardar o repercutir en que sane este tipo de lesiones? Obviamente va a depender del grado de ulceración que tiene y si es muy difusa su zona o es en específico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, o toda esta zona que fue afectada, ¿sí? La mayoría o parte de las, o alguna literatura, pues maneja esto, ¿no? De 3 semanas a 4 semanas para que se empiece a desarrollar este tipo de tejido, ¿no? Todo este tipo de tejido que está cicatrizando de una u otra manera, ¿no? Por ejemplo, este paciente que tuvo una úlcera tipo grado 3, ¿sí? En el cual pues está a punto de ser perforada. Aquí podemos identificar que es dividido por parte del marco plicatus y esta zona escamosa. Y en específico, obviamente, pues es preocupante esta lesión, ¿no? Y pues fue un paciente tratado con omeprazol por un lapso de 5 semanas, 6 semanas. Y obviamente este es un proceso que fue observado después de los 21 días de este tratamiento, ¿no? Bueno, y para que quede un poquito más claro, pues estos grados pues pueden variar desde el 0 al 3 y pues va a depender de la literatura. Sin embargo, aquí podemos identificar la misma imagen como tal, en el cual podemos observar la zona escamosa, la zona glandular, y cómo, pues, según los grados, pues tiene esta erosión pues marcada como tal, ¿no? El grado 3, que es el más preocupante y es propenso a que pueda perforarse. Y bueno, la pregunta primordial, o al menos no todas las veces, pues contamos con un endoscopio y pues es difícil poder o lograr identificar qué grado de úlceras se encuentra. Sin embargo, lo que tenemos que entender es qué cantidad de pacientes representan una sinología clínica, qué cantidad de pacientes representan una sinología clínica como tal por presentar úlceras gástricas, porque pues si asociamos, pues a lo mejor vamos a querer tratar a todos los caballos, sin embargo, o principalmente a todos los caballos deportivos.
Sin embargo, pues no todos desarrollan esta parte de signos como pérdida de consumo de alimento, falla de o falta del apetito o algunas otras problemas como bruxismos o ya cosas más preocupantes como cólicos. Sin embargo, de todos los pacientes que presentaron úlceras gástricas, al menos el 45% pues desarrolla signos clínicos relacionados con cualquiera de estos mencionados, ¿no? Nada más un 25% pues está más relacionado con presente de cólico o otro estudio también comparado que de no recuerdo el número, pero de tantos pacientes hospitalizados, al menos el 48% que ingresaron por cólico o de todos esos pacientes hospitalizados que ingresaron por cólicos, al menos el 48% presentaba úlceras gástricas, ¿no? Y bueno, en cuestión de tratamientos, pues existe una gran variedad de cosas, ¿sí? Como viene siendo pues ranitidina, omeprazol, sucralfato, simetidinas, pantoprazol, hidróxido de magnesio, muchos de los medicamentos que son utilizados. Sin embargo, la mayoría de todos estos medicamentos pues sigue dominando en particular uno que viene siendo el omeprazol, ¿sale? Otros también no mencionados, ¿sí? Pero creo que aquí viene. Sí, creo que aquí viene. Específicamente, por ejemplo, omeprazol, pantoprazol y todos los que pertenecen a esa familia, rabeprazol, esomeprazol, son literalmente bloqueadores de la bomba de protones que nos van a ayudar a inhibir la parte de la producción de ácido clorhídrico. En el caso de la ranitidina, simetidina, famotidina o nizatidina, en realidad yo la única que conozco es la ranitidina, estos principalmente como bloqueadores de estos receptores agonistas H2 o de receptores de histamina, pues nos van a ayudar a, también a disminuir esta producción de ácido clorhídrico. En cambio, algunos citoprotectores que actúan a nivel de la mucosa o submucosa o que ayudan a neutralizar el pH de forma inmediata, o los están mencionados el misoprostol, el sucralfato o el subsalicilato de minuto, ¿no? Que también de una u otra manera son efectivos porque pues son de efecto de contacto o protectores gástricos. En cambio, algo de que hace mención de los neutralizantes antiácidos, principalmente como pues el Melox, el medicamentos que están compuestos a base de hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, hidrotalacita o todos estos que ayudan a neutralizar el pH, de una u otra manera han sido menos utilizados, ya que existe un efecto de rebote. El hecho de que se continúe produciendo el ácido clorhídrico y si recordamos que una vez que aumenta el pH arriba de 4, pues existe una estimulación nuevamente de estos neurotransmisores que aumentan la cantidad de o aumentan la producción de este ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, una vez que nosotros pues, lo estamos bloqueando como tal, entonces el usarlos en conjunto, pues a lo mejor sí puede ser mucho más efectivo, ¿no? Y pues algunos otros, está un artículo relacionado acerca de la aloe vera y pues más porque en una ocasión me tocó que, no, pues que le dieran puro, se me fue el nombre de la sábila o el aloe, y con el fin de ayudar para este protector gástrico. Sin embargo, en cuestión de todos los medicamentos, los más efectivos siempre pues, están relacionados con un tratamiento pues, que viene siendo en conjunto, ¿no? No nada más administrar algún tipo de medicamento. Si tenemos a un paciente que es propenso a cólicos o tiene una sinología relacionada con parte de una posible úlceras gástricas, que la mayoría de los cólicos van acompañados con todo este tipo de productores o protectores gástricos, siempre pues, tratar de utilizarlos en conjunto, ¿no? A nuestros inhibidores de la bomba de protones como pertenecientes o lo que tenemos nosotros acceso, pues que viene siendo la parte del omeprazol,
Sí, otros citoprotectores como la parte del sucralfato y pues bloqueadores en específico también de los receptores de histamina, ¿no? Pues también de una u otra manera manejar el consumo de alimento, como puede ser evitar todo este proceso de periodos de ayuno prolongado, que pues literalmente aumenta o esa cantidad de ácido clorhídrico seguirá dañando la parte del estómago o de la mucosa gástrica, ¿no? Existe, pues, estudio está relacionado con el uso de un comedero automático en el cual proporciona la misma ración distribuida en 20 raciones durante 24 horas, de hacer la convencional que consiste en darle dos veces al día, a dividirse las raciones. Y pues con ese simple hecho o de cambio de alimentación hubo una incidencia mucho menor de las úlceras gástricas como tratamiento sin utilizar algún otro producto, ¿sí? Hecho una valoración al día 0, al día 30 y al día 60 como tal, ¿no? Entonces, pues de una u otra manera, bueno, hablamos un poquito. Uno de los tratamientos más efectivos que mencionaban, o de los tratamientos que fueron valorados, el utilizar el misoprostol combinado con omeprazol y sucralfato para el tratamiento de úlceras gástricas, pues también es bastante efectivo, ¿no? Aquí considerando siempre pues, no administrar el sucralfato y el omeprazol junto, ya que pues, de una u otra manera el sucralfato necesita un pH ácido para poder actuar, ¿no? Y pues si se fijan, pues de todos, pues regresamos nuevamente al inicio, ¿no? Que la parte de la regla o de las cosas que nos están tratando de decir es de que pues aumentemos la frecuencia del consumo de alimento, lo que pues hacen de una u otra manera de forma natural y con ello pues tratar de regresar esta parte. Y obviamente pues siempre proporcionar pues altas cantidades de fibra para que o buscar maneras en las cuales se han puesto como todo esto de las redes o ciertas trampas para la paja para que de una u otra manera no consuman el alimento lo suficientemente rápido, ya que pues en muchas de las ocasiones pues aparte de que les damos dos veces al día hasta se los damos molido y pues esto acelera toda esta parte de pacientes que son muy ansiosos y consumen de manera muy, muy rápida, ¿no? Y con ello, pues que nos conlleve a todos esos problemas y aumente parte de tiempos prolongados de ayuno en el cual aumente la cantidad de esta de ácido clorhídrico. Entonces, una de las cosas importantes mencionar. Bueno, con esta terminamos la parte de la presentación. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Y pues de una u otra manera, siempre agradecer a todas estas personas que pues se han incluido en la parte de mi formación, en la parte de la formación de todos y que de una u otra manera trata uno de compartir, ¿no? Al principio pues era un poquito difícil adaptarse o más por el sistema que existía al menos en nuestra escuela en Zacatecas. Sin embargo, pues gracias a todos los doctores, a la doctora Elena, a la doctora María, al doctor Rodríguez, doctor Ramiro, y todos los docentes, la doctora Yas, doctor Carlos Castro, todos los docentes de que ayudaron en la parte de formación, igual como también al doctor Gilberto y todos los doctores pertenecientes a la unidad académica de Zacatecas, pues los aprecio y les agradezco todo su apoyo y atención que han tenido con nosotros, ¿sí? Sin más, no sé si alguien tiene alguna duda como tal, gracias. Doctor Gustavo, muchísimas gracias por tu participación. De verdad es que hemos tenido muy buenos comentarios aquí en los, valga la redundancia, en los comentarios de Facebook. Están muy contentos con la presentación. Yo te agradezco a ti que hayas incluido esa fotografía en el ángulo
Derecho Superior, en donde estamos tres compañeros de grupo Loeffler Innopharma, que es la doctora Ana, mi compañera licenciada Vanessa García y un servidor ahí al lado de ti, con el doctor Gilberto y con tu equipo, que estuvimos trabajando ahí unos videos de infiltración justamente de Yaludol, uno de los productos que tenemos como condroprotector para articulaciones en los caballos. Estuvo padrísimo esa vez que fuimos, y pues bueno, espero que no sea la única, sino que sea la primera de muchas más que estas visitas que hagamos. Y muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron pendientes. Gracias, doctor, tu plática súper, súper completa, súper explícita. Todos quedaron muy contentos con la explicación. Yo nada más quiero decirles, antes de darle palabra pues a los colegas que están haciendo sus preguntas, tenemos en Laboratorio Innopharma estos dos productos que son Bismuxil, que es subsalicilato de bismuto en pasta, que es para caballos, y el otro que es Sucralbet, también en pasta para caballos. Entonces, mencionabas algo, parte del tratamiento, que era subsalicilato de bismuto y sucralfato. Aquí los tenemos en Laboratorio Innopharma. Pueden contactarnos para, pues si quieren comprarlo, quieren saber quién es su distribuidor, con toda confianza pueden, ya sea que me manden un correo a jose.ruiz@glr.mx o nos manden un inbox aquí en la página de Facebook, o que contacten directamente a la página www.innopharma.com.mx para que puedan obtener estos productos. Doctor, ahora sí ya te dejé descansar un poquito. todo bien. Tenemos bastantes preguntas. La verdad, sí tenemos muchas preguntas. Vamos a contestarlas. Vamos a iniciar. No se vayan, por favor, doctores. No se me vayan. Están casi todos los que iniciamos. Se va a ir esta filipina bordada del logotipo de Laboratorio Innopharma, para que alguno de ustedes, ya sea un doctor, una doctora, en el país, en México, vamos a hacer esta dinámica. Vamos a entrar con las preguntas y respuestas, y posteriormente el doctor Gustavo Muñoz nos va a hacer favor de hacer una pregunta para que ustedes puedan contestarla aquí en los comentarios de Facebook, y él va a escoger al ganador. Ya lo dije hace ratito, él lo va a escoger. El primero que él vea que le convenció, lo va a decir. No es la primera respuesta que entra, porque hay diferencia, entonces no es así. Vamos a hacerlo con el doctor, lo va a escoger. Bueno, ya todo dicho todo esto, ya lo dejé descansar un ratito al doctor. Vamos con las preguntas. Y vamos a ir con las primeras preguntas desde el inicio de la charla. Ahí ya se me fue. Aquí está, la primera. Es de Wendy Cortés, entrenadora ecuestre, que dice: doctor Gustavo Muñoz, en yeguas preñadas, ¿cuál es la causa de incidencia del 77 a 67% de úlceras gástricas? ¿De qué manera lo podemos prevenir? ¿Y a partir de qué mes de gestación se manifiesta esta patología? Saludos. Ok. Bueno, principalmente la parte del 67% pues correspondía a un estudio en el cual hacía mención a las yeguas que estaban gestantes, y la parte del 77% a las yeguas que no estaban gestantes, ¿sí? Un dato en específico como tal, a partir de qué mes, no lo sé, no lo tengo. Sin embargo, lo que sí podemos hacer mención es en mejorar pues estas partes de las condiciones que ya vimos. Una puede ser la alimentación, y esto pues conlleva desde la mayoría de las yeguas, pues también a partir del último tercio o en el último tercio de gestación también disminuyen mucho su movimiento, se hacen mucho más tranquilas, y pues más que nada porque el desarrollo del producto pues conlleva esa parte, ¿no? El 60% del crecimiento pues se genera en este último tercio de la gestación. Entonces, con el fin de que pueda disminuir un poquito su incidencia, pues uno, manejo de la dieta, o en el caso de que identifiquemos signos como en el cual bruxismo, o que se noten con cólicos recurrentes, aunque sean muy pequeños, pues a lo mejor ofrecer un tratamiento menos básico. Tratamientos preventivos como con omeprazol es de 1 mg/kg, y tratamiento como curativo pues es de 4 mg/kg de peso. Entonces, eso se puede considerar de igual manera, pero pues más que nada yo creo que en la parte clínica, ¿no? Espero haya respondido esa parte.
Muy bien, doctor, muchas gracias. Dice Luis Arturo Gómez Garavito, hablando de la alimentación, ¿qué tipo de nutrientes debe componer una dieta para evitar úlceras gástricas? La principal parte y que esté bien, no estoy como muy relacionado en cuestión cantidades en específico, pero sí que el 70 o el 80% tenga que ver con alimento de paja, en este caso heno, ¿no? Heno de alfalfa, heno de avena, que pues nos ayudan en gran parte a amortiguar principalmente y siempre tener una cantidad constante en el estómago y esto disminuir pues también la producción de ácido clorhídrico. Está reportado que específicamente la alfalfa pues tiene a aumentar más los niveles de o más bien disminuir los niveles de ácido clorhídrico o aumentar más el pH en el cuestión de su consumo a diferencia de otros forrajes como tal. Sin embargo, hacer énfasis en la parte del 70 o el 80% que se ha enfocado en heno, ¿no? Gracias, doctor. Te voy a pedir un favor. ¿Me puedes dejar de compartir la pantalla para que nos veamos los dos al mismo tiempo? Y mientras yo les voy diciendo, colegas, sí. ya está la liga aquí en los comentarios para que puedan obtener su constancia. Por favor, contesten todos los campos, que es un cuestionario muy, muy fácil para dejar nada más los datos. Y puedan, coloquen bien su correo, escríbanlo bien, porque si no, no les llega. Si ya contestaron todas las preguntas y no les llegó el correo, busquen en correo no deseado o spam para que puedan ver si ahí está la constancia. Y si no está, por favor, envíenme un correo a mí, jose.ruiz@glr.mx, para que yo le dé seguimiento personalmente. Vamos a seguir con las preguntas, doctor. MBZ Beltri dice, ¿alguna bacteria puede ocasionar una úlcera gástrica? Hay una bacteria que está reportada principalmente en humanos, que se llama Helicobacter. Esa bacteria sí existe como tal en una incidencia mucho más alta en personas y no sé con qué frecuencia o si esté algo relacionado a la parte de equinos, pero creo que también viene mención en algo de la literatura. Eso es en realidad lo que tengo, es el Helicobacter quorum, no me acuerdo la subespecie, pero esa parte sí está mencionada, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Dice Abel Ruth, ¿cuál es la magnitud del daño en una úlcera grado 4? La magnitud del daño, principalmente, pues de que está arrasando, si tomamos en cuenta las cuatro capas, siendo la mucosa, submucosa, muscular y serosa, pues de que está a punto de ser perforada o que ya está atravesando la pared muscular y obviamente si tienes una úlcera de ese grado, pues está un paciente propenso a que pueda existir alguna perforación, ¿no? No es lo mismo la capacidad que va a tener un paciente que sufre cólico o que sufre una distensión gástrica con úlceras a un paciente que no tiene ninguna patología como tal, ¿no? A lo mejor nada más hubo un consumo excesivo de carbohidratos, existe una producción excesiva de gas y con ello la dilatación gástrica, pero pues de una u otra manera, si las úlceras de grado 4, pues la mayoría están relacionadas con signos clínicos, ¿sí? O sea, de que la mayoría de tus pacientes pues van a estar presentando ya sea dolor postpandreal o dolor después del consumo de alimento, entonces pues hacer énfasis en eso, ¿no? Yo creo que una de las cosas, pues en realidad es un poquito difícil pues determinar, bueno, ¿y cuándo voy a saber cuándo es grado 4? Pues si no tengo un endoscopio a la mano. Sin embargo, lo que podemos hacer mención es esta parte de la sinología relacionada. Obviamente en estos pacientes que son muy estoicos y haciendo el ejemplo del frisón, pues sí, hacer énfasis y si tiene alguna raza relacionada con alguna
o que esté presentando algunos signos mínimos es porque a lo mejor ya está más avanzado. Entonces, pues, aunque esté empezando, pues yo le daría el tratamiento. Perdón, estaba el micrófono apagado. Doctor, gracias. Dice Juan Samuel Ruiz Jiménez, ¿una ruptura del estómago puede revertirse? No, absolutamente no. Una ruptura del estómago ya está, ya tienes una contaminación total de tu cavidad peritoneal y pues no existe efecto, no existe lavado, no existe como tal algún tratamiento que pueda es obviamente confirmarlo, porque muchas de las veces hacemos malos diagnósticos y creemos ciertas cosas. Entonces, pero una vez que se haga una paracentesis y se encuentre pues aumento de tus proteínas plasmáticas totales, o si hace un conteo celular y también está aumentado, pues ahí ya puedes hacer sugestión de que tienes una peritonitis séptica y de que pues ese paciente sufrió esta ruptura gástrica como tal. Entonces, pues no hay como tal tratamiento de eutanasia para evitar la oportunidad de ese dolor. Qué fuerte, doc. Muchas gracias. Dice Patti Gómez, ¿los ponis son igual de susceptibles, aunque por su función zootécnica no tienen el mismo estrés? Ah, en realidad, he trabajado con ponis, pero no pues en cantidad así demasiada. Y no sé si porque tienen un temperamento más alto, pero la mayoría de los ponis son muy renegones. En realidad, un dato así en específico no lo sé, pero si es un paciente que está sufriendo esa parte de estrés, porque obviamente pues va a variar su el lugar donde se encuentre, pues yo creo que de ahí es lo que podemos partir como tal, ¿no? Entonces me imagino que puede estar igual de susceptible y pues más que nada de nuevamente, pues asociando esta parte de signos clínicos, es como podremos identificar si es que pueda tener algún problema. Ok, doc. Oye, doc, una pregunta personal, yo la voy a hacer yo. Ya saben que yo soy de perros y gatos. En medicina veterinaria para pequeñas especies decimos un gato no es un perro pequeño. ¿Aplica lo mismo para decir un pony no es un caballo pequeño? ¿O es lo mismo? Disculpen, no, si, creo, disculpen mi ignorancia, perdón. Yo creo que hasta el simple hecho para calcular alguna dosis, pues tiene que calcular en cuestión de a su tasa metabólica, porque pues sí es muy diferente en cuestión de los ponis por la cantidad de grasa corporal y demás que tienen, a diferencia de los caballos adultos. Y yo creo que pues sí, yo creo que también aplicaría a lo mismo de que un gato no es un perro pequeño, ¿no? Pero ok, pues, gracias. Te escucho, doc, perdón. No, está bien. Ok, gracias. Ok. Wendy Cortés otra vez dice, caballos seniles que son muy estoicos, que no presentan signos evidentes, ¿cómo podemos auxiliar aparte de la alimentación continua de fibra? No soy de la idea como tampoco de estar, al menos, bueno, con la parte constante de fibra puede ser una opción, y que no estén relacionados al menos cólicos recurrentes, ¿no? Alguna otra, pues es manejar el medio ambiente, ¿sí? Pudiera ayudarnos mucho a disminuir esta incidencia de úlceras gástricas. Sin embargo, específicamente caballos de carreras, aunque esos a ellos son de los pocos que en realidad he visto que están en entrenamiento y tienen ranitidina todo el tiempo. Entonces, no sé, a lo mejor con ellos, a menos de que tuviera algún problema o sea muy sugerente a cólicos recurrentes o que esté presentando signos ya mencionados, pudiera ser aplicable un tratamiento de manera continua, ¿no? Del otro modo, yo creo que más manejo de dieta y de espacio. Ok, doc. Aquí mencionas el uso de ranitidina.
No sé si en medicina de equinos haya pasado lo mismo que en medicina de veterinaria para pequeñas especies. Hubo un tiempo en el que se mencionó que hubo que se descubrió que la ranitidina forma un radical que es potencialmente cancerígeno para los humanos. Consecuentemente a esto, pues se estuvo retirando del mercado en medicina humana y también se estuvo proponiendo el retiro de los productos de medicina veterinaria, de productos que tengan o sean hechos a base de ranitidina. No sé si en medicina de equinos haya pasado lo mismo, pero te quiero preguntar algo con base en esto que te estoy comentando. La utilización de nizatidina es factible en los caballos, que es un antihistamínico bloqueador o competitivo de los receptores H2 de la histamina. ¿Podría funcionar igual que incluso la nizatidina es del mismo grupo que la de la ranitidina, ¿no? Pero que forma, en pocas palabras, 96 veces menos esos radicales potencialmente cancerígenos para los humanos. Sinceramente, nunca la he utilizado. Las únicas que he utilizado es ranitidina y cimetidina. No he leído acerca de de ese medicamento en específico. Sin embargo, no sé, tampoco he visto reportes como tal que sean relacionados. Yo creo que un poquito más enfocados en nosotros como humanos, pero porque literalmente pues, el promedio de vida es mucho mayor y el uso constante de este medicamento, tanto el omeprazol como la ranitidina, se usan de forma industrial, ¿no? O sea, y nos sentimos un poquito mal y los tomamos y los tomamos y los tomamos. Sin embargo, no sé, yo creo que por esa parte en realidad no existen reportes que, en realidad desconozco si existen reportes que estén relacionados con esta parte de la formación del radical altamente cancerígeno, específicamente como para caballos, pero pues yo a la fecha pues no lo conozco. Ok, y otra pregunta relacionada ya para terminar mis comentarios. ¿Cada cuánto utilizan la ranitidina en caballos? Cada 12 horas. Cada 12 horas. Imagínate si pudiéramos tener un producto, que en Innopharma lo tenemos, un producto que se llama Ulcetrat, que está hecho a base de nizatidina. La nizatidina, como te comenté, es del mismo grupo que la cimetidina y la ranitidina, pero es 10 veces más potente y la utilización es cada 24 horas. Okay. ¿Qué tal? Entonces, es menor manejo para nuestros pacientes y la recuperación es más rápida. Te voy a pasar la información y a todos los médicos se las paso. La nizatidina es una opción que tenemos a la mano, que en Innopharma ya lo tenemos para pequeñas especies, y podríamos hacer una presentación de más concentración para grandes especies y en alguna, tal vez, otra presentación, como las pastas de bismuxil o de sucralbet, para que lo podamos trabajar. Pero bueno, vamos a analizarlo y vamos a ver los estudios que hay. A lo mejor no hay estudios en caballos, por eso no se ha propuesto, pero es una muy buena opción para tenerla en cuenta, ¿no? Ya estoy hablando de más, creo. Pero, en fin, vamos a trabajar porque es importante tener opciones y tener alternativas. Dice Juan Carlos Ortiz, ¿se podría combinar omeprazol con ranitidina? Creo que ya lo comentaste. Sí, claro que se pueden combinar. Y, pues, bueno, son dos vías diferentes en las cuales lo podemos utilizar. No he visto como tal efectos adversos o que haya contraindicaciones de utilizarlo, pero al menos el omeprazol, que por lo regular es de manera oral, y la ranitidina, pues que vaya de manera intravenosa, ¿no? Eso es la forma en la que yo he visto resultados como tal. No los he utilizado los dos juntos en cuestión de darnos los dos orales o revueltos, ¿no? Ok, gracias, doctor. Dice también Wendy Cortés que fan destacado de nosotros. Doctor Gustavo, en base a su experiencia, ¿podrían listar los fármacos que crean mayor incidencia de úlcera gástrica? Y si se utilizan, ¿cuánto tiempo de tratamiento recomienda su uso, aparte de ir de la mano del sucralbet como preventivo coadyuvante gastroprotector? Lo de Frenofarma. Gracias. Eso es bueno. principalmente el que tiene mayor alta o mayor incidencia, pues obviamente en primer lugar está la fenilbutazona, que es abusada de una manera
totalmente indiscreta, porque pues no nada más nosotros como médicos veterinarios, y más por la facilidad que existe en México de adquirir cualquier medicamento, la fenilbutazona es el medicamento que se lleva el primer lugar como tal, ¿no? Y en cuestión del tratamiento, a menos de que empiecen a signos, o al menos si tengo más de 4 días o 3 días administrando este antiinflamatorio no esteroidal, yo ya lo comienzo con algún preventivo como ranitidina o omeprazol o algún protector gástrico, o en este caso también el sucralfato, que puede ser muy benéfico, ¿no? Ok, doc. Aquí voy a entrar un poquito yo. Tratar como preventivo con sucralbet no es tan eficiente. Les voy a decir por qué. El sucralfato se adhiere a las lesiones, y si no hay una lesión, no va a tener un efecto, digamos, como preventivo. ¿Ok? Lo que va a hacer el sucralfato es recorrer todo el tracto gastrointestinal y se va a salir tal cual. El sucralfato se absorbe entre el 0.5 y el 2.2% de la cantidad total que se administra. Entonces, obviamente es muy difícil intoxicar a un paciente con sucralfato. Por lo tanto, no ejerce una acción preventiva como lo estamos viendo con el omeprazol o con la ranitidina o la nizatidina que platicamos. Pero sí administrarlo cuando ya hay una lesión y tenemos signos de úlcera, ahí sí lo podemos administrar. Perdón que me haya metido en su plática, doc, pero sí quería hacer esta aclaración porque, pues, como es un producto que es de Innopharma, que es Sucralbet, tengo que hacer la aclaración. Como preventivo, no lo podemos utilizar porque así como entra, se va a salir. A menos de que haya una lesión, entonces va a actuar y va a ejercer ese efecto citoprotector, ¿ok? Y regeneración de la mucosa gástrica o intestinal que se haya dañado. Dice aquí, y mi comentario va por la siguiente pregunta: ¿con qué frecuencia podemos administrar sucralbet como profilaxis? Ya lo mencionamos, y además, una vez que se tiene la lesión o evidencia de la lesión o una úlcera, se tiene que administrar cada 6 horas. Esa es la indicación del sucralbet para tratar úlcera gastroduodenal o gastrointestinal, como en donde la hayan identificado. Doc, otra pregunta, perdón, que me haya metido. MBZ Fernando Quintos, al aumentar la frecuencia de alimentación, ¿se refiere tanto a la fibra como a los concentrados? Principalmente a la fibra como tal. Los concentrados también de igual manera se pueden, pero el hecho de que exista contenido en el estómago como tal, eso mantiene un pH constante o disminuye esa parte de acidez que puede ser dañina para por esta parte del epitelio del estómago, ¿no? Entonces, yo creo que sí hacer énfasis en eso, ¿no? Que sea la más que nada el heno más que el concentrado. Ok. Bueno, pregunta aquí Néstor Manuel. ¿Qué tratamiento es más efectivo para las úlceras? Creo que ya hablamos un poquito de eso, pero pues bueno. Ah, ok. Obviamente en úlceras grado 3 o grado 4 hice mención acerca del misoprostol junto con omeprazol y sucralfato, ¿no? Ese es el tratamiento de los que vienen recomendados como más o con mejores resultados. Entonces, es la opción que tenemos disponible. Oye, Doc, una pregunta muy interesante, dice Manuel Franco. Hola, maravillosa plática. ¿No atender los problemas odontológicos en los equinos puede causar úlcera gástrica? Sí, como mencionamos, el hecho de que no exista una trituración completa de la partícula del alimento, mencionamos que el píloro pues está limitado de que deja pasar partículas nada más de 2 milímetros de tamaño, y si él no tiene una buena molienda como tal, pues van a pasar todas estas partículas mucho más, pues mucho de mayor tamaño, y pues aumentará el tiempo de vaciado gástrico, y el hecho de que aumente el tiempo de vaciado gástrico, pues aumenta la cantidad de tiempo que va a estar ahí el ácido clorhídrico y con ello el daño. Entonces,
sí es importante recalcar que vaya de la mano este balance dental constante, ¿no? Gracias, doctor. Mira, dice MBZ Fernando Quintos otra vez. Doctor, voy a yo a contestar esta pregunta, si me permites. Dice, en el tratamiento por la necesidad del medio ácido para que actúe el citralfato, ¿sería el primer medicamento que se da en sinergia de medicamentos? Doc, voy a tomarme el atrevimiento de contestar. Sucralbet es un medicamento hecho a base de sucralfato, efectivamente. La ventaja de Sucralbet o el beneficio de Sucralbet es que ya viene activo. ¿A qué se refiere esto? Viene en un gel que ya está activo, viene en un pH ácido, y esto te ayuda a tratar no solamente úlceras de estómago hacia caudal. Quiere decir que Sucralbet lo puedes utilizar desde úlceras en esófago, úlceras en cavidad oral, perdón, porque ya está activo, no necesita entrar en contacto con el pH ácido del estómago para activarse. Al activarse, el sucralfato forma un gel pegajoso que se adhiere a las lesiones de la mucosa, ya sea gástrica o intestinal. En este caso, como ya viene activo, se puede adherir a las úlceras o daño que viene desde el esófago y en cavidad oral. Es muy importante saber esto porque muchos médicos no lo sabemos, ¿no? No sabemos las características de Sucralbet, y tiene características muy, muy efectivas y muy importantes para tratar a nuestros pacientes. Otra cosa que no sabíamos, tal vez, cuando tratamos colitis ulcerativa, ya sea, no sé si en caballos, pero en pequeñas especies, tanto perros como gatos, ¿podríamos administrarlo por vía oral y va a llegar hasta el sitio de acción? Sí, pero va a llegar contaminado y tal vez en poca cantidad porque se va a ir diluyendo en el camino. ¿Podríamos utilizar una sonda rectal e administrarlo por vía rectal? También va a actuar porque como ya está activo, ya va a actuar desde cavidad oral hasta colon. Entonces, es una... son características de Sucralbet que a lo mejor no conocíamos. Y para saber más, por favor, contáctenme, ya les dejé mi correo, está la página oficial www.inofarma.com.mx, y van a saber más de todos los productos. Y les puedo hablar de Sucralbet, de Bismuxil y de todos los productos que tenemos, esas características que no sabemos. Sabemos cómo es el principio activo y cómo actúa, porque como médicos lo sabemos, y si no, lo buscamos, pero no sabemos las características específicas del producto. Así es que, pues, tenemos una gama muy, muy amplia de medicamentos con beneficios muy, muy buenos para todos los beneficios muy buenos, con beneficios para nuestros pacientes. Y obviamente el propietario va a quedar satisfecho, ¿no? Y si queda satisfecho el propietario, porque el paciente se curó o está mejorando, nosotros como médicos quedamos bien. Ok, doctor, ya me hice mi comercial. Vamos a seguir con otra pregunta, pero no sé si tú tengas algo que añadir a esto del sucralfato. En realidad desconocía esa propiedad como tal, y pues yo en particular lo que hacíamos, una hora antes de administrar primero administramos sucralfato y después una hora después administramos el omeprazol, ¿no? En la literatura también he visto que lo hacen al revés, ¿sí? Que primero administran omeprazol y una hora después administran sucralfato, ¿no? También viene mencionado así. Perfecto. ¿Qué hora tenemos? 9:50, creo que ya se nos está acabando el tiempo. Terminamos con las preguntas. Hay muchas preguntas todavía. Doctor, ¿nos puedes dar un contacto? ¿En dónde te encontramos? Un correo electrónico sería suficiente para que no te llenen de mensajes tu WhatsApp. Un correo electrónico es mbzgmr@gmail.com, ¿sí? Con ese es suficiente, ese sí me lo sé, ese lo vamos a poner aquí. Por favor, equipo de staff, me ayudan a apuntar el anotar aquí en los comentarios el correo electrónico del doctor. Es gmr de Gustavo Muñoz Román, gmr@gmail.com. Por favor, ya me hicieron favor aquí mi staff personal de anotar el correo. Muchas gracias a todos. Vamos a iniciar ahora sí con nuestra dinámica, esta dinámica que ha tenido mucho éxito.
ya tenemos aquí, bueno, se salieron algunos médicos que estaban presentes, yo creo que son de otros países, gracias en otros países del cono sur de Latinoamérica, que son 2 o hasta 3 horas más que aquí, entonces los entendemos perfectamente que cuando empiezan las preguntas se salen porque ya vieron la charla, pero a los que se quedaron, gracias, gracias. Esta dinámica ya saben que es solo para México y vamos a hacerla de la siguiente manera. El doctor Gustavo Muñoz nos va a hacer una pregunta, la vamos a contestar aquí en los comentarios de Facebook, y posteriormente el doctor va a escoger al ganador. Una vez que te nombren ganador o ganadora, por favor, estate pendiente de tus redes sociales, sobre todo Messenger, porque te vamos a contactar por ahí. Te vamos a enviar un mensaje pidiéndote tus datos para enviarte tu premio a tu domicilio. ¿Qué más? Por favor, también te van a dar mi teléfono, mi número telefónico, porque si tengo algún problema para enviártelo a la hora en que estoy en paquetería, pueda comunicarme contigo y hacer el envío de forma correcta. Pues, Doc, vamos a iniciar. Ok, tenemos entonces, la pregunta, nada más una pregunta, ¿verdad? Sí, nada más una. Una pregunta fácil. Que mencionen dos medicamentos bloqueadores de los receptores H2 o de histamina. Que mencionen dos medicamentos bloqueadores de H2 de histamina. A ver, tenemos un delay como de 15 segundos, un poquito menos, como de 12. Así es que... dice un colega de Colombia que tiene una amiga en México que le puede recibir la Filipina. Pues hay que contestar, amigo. Aquí tenemos, ¿los estás viendo, Doc? Ah, sí. Natalie, no, pues no es la... Ya me estoy metiendo, perdón. Ok, bueno, aquí siendo justos. Bueno, entonces recordemos que todos los omeprazol, reprazol, que fue la persona que primero Natalie, pues está bien, qué bueno que contesté rápido, pero recuerda que esos están enfocados en bloqueador de las bombas de protones, y pues la primera persona que contestó en base a estos dos medicamentos es la ranitidina y cimetidina de Lisset Manzanilla. ¿Quién fue, Doc? Perdón. Ranitidina y cimetidina de Lisset Manzanilla. Lisset Manzanilla, por favor, coméntanos, contesta rápidamente de qué estado nos estás viendo. Yo no lo escogí, lo escogió el doctor, no fue el primero, fue el que él vio primero. Así es que Lisset Manzanilla, ganadora de esta Filipina, bordada con el logotipo de Laboratorio Innopharma, es acreedora a este premio. Se la voy a enviar por vía paquetería, así es que estate pendiente. Por favor, ¿de dónde nos estás viendo, doctora? Si ya nos contestó, equipo de staff, si me pueden decir si ya contestó, que me de repente me pierdo aquí viendo. Lisset, ¿de dónde nos estás viendo? De Yucatán. Ah, de Yucatán ya contestó, perdón, no lo había visto. Yucatán, pues felicidades, Lisset. Ahorita mis compañeros de staff te van a contactar por vía Messenger, te van a pedir tus datos, dirección y nombre para que puedas recibir tu premio en tu hogar o en tu clínica, como tú decidas. Pues doctor, muchísimas gracias. Ya terminamos con esta dinámica. Espero que te haya gustado, este foro, la forma en la que estamos interactuando con todos los médicos. Pues muchas gracias, doctor. No, al contrario. En verdad, agradezco la invitación. Todas las atenciones que han tenido doctor Pepe, y pues seguimos en este libro de disposición. Un saludo para todos los colegas, y es un círculo que en realidad no es muy grande, pero pues es muy bonito. Entonces, un fuerte abrazo y saludos para todos. Nos estamos viendo, aunque pasen muy buena noche. Gracias, doctor.
Gracias a ti, un abrazo y bienvenido a esta hermosa familia de Laboratorio Innopharma. Pues bueno, doctores, muchísimas gracias por habernos sintonizado, gracias a todos los médicos que nos vieron desde otro país. Valoramos muchísimo el que se estén desvelando, que todavía tenemos aquí gente viéndonos, eso nos da muchísimo gusto. Te mandamos saludos de todos lados, de verdad, si puedes después ver todos los comentarios para que veas de dónde te mandaron saludos, compañeros, amigos, familiares incluso también, te mandaron muchos saludos. Muchísimas gracias a todos, gracias a nuestros distribuidores a nivel nacional e internacional. Gracias a Seambet, que hace posible que entreguemos esta constancia con validez. Seambet, Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, seambet.com.mx. Entren para que vean todos los diplomados, cursos, talleres y libros que tiene Editorial Seambet. Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico del Laboratorio Innopharma. Yo les deseo mucho amor, salud y sobre todo mucho trabajo. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Que pasen buena noche y hasta la próxima.